secundaria Richard Nixon no era el peor lugar para pasar 4 años. Bueno, en general. Por mucho, era la preparatoria promedio en los suburbios. Llena de grupos autosegregados y angustiosos estereotipos. Y en la cima de la cadena alimenticia, los ricos y hermosos. Esas somos nosotras. En el fondo. Esa soy yo. Mindy Lipschitz. ¡Oh! La víctima del ataque. ¿Y la chica con cara de abandonada? Ay, gracias. Esa es Jody, mi mejor amiga. Somos mejores amigas desde el tercer grado. Soy la del desafortunado ojo parchado. Como notarán, la preparatoria apestaba para nosotras. Igual que la puntería de Jody. ¡Zombie fascista! Blanco buscado, Whitney Bennett. Votaba mayormente para ser acusada de crímenes de guerra. Una sociópata escultural y perfecta de 1.73 m. Blanco alcanzado. ¿Quién fue el maldito? El director Whitmore. Atormenta estudiantes desde 1979. ¡Ay, yo! ¡Lo siento! Y así es como todo esto comenzó. La roca que lanzó una revolución. ¿X-Files esta noche? Gracias, tengo tarea. ¿Qué rayos? ¿Nos castigan y Whitney mueve el cabello y sale libre? Bueno, si eso te hace sentir mejor en al menos uno de los multiuniversos infinitos, no es así. Oye, sé que sientes que la preparatoria es el centro del universo ahora. No me digas que mejora. El siguiente año estarás en Nirvana, en MIT, y yo seguiré aquí, sirviendo hamburguesas cuádruples en TGA Fridays. O podrías servir una comida nueva y decididamente de mejor clase en Boston cuando vayas a vivir conmigo. ¡Genial! Así que en cada multiuniverso que conozca sigo siendo mesera. ¡Grandioso! Debo irme. Tengo jazz ejercitante familiar a las 5. ¡A mover el físico! ¡Suerte con tu jazz ejercitante! ¡Tengo el control! ¡Rara! ¡Maníaca! ¡Hola, papá! ¡Hola, nena! Creo que algo huele y está delicioso. ¿Qué tal la escuela? Ah, ya sabes, tortura legal pagada por el contribuyente americano. ¿Hiciste la cita con el consejero universitario? Jody, te gradúas este año. Tienes que saber hacia dónde vas. A un trabajo doméstico que no paga bien, a ser un eslabón de la versión de la servidumbre del siglo XXI. ¿Cuándo comenzaste a hablar como Trotsky? Mira, solo quiero tu felicidad. Quiero que encuentres algo que ames. Sigue tus sueños. Soltero cartero de 40 y tantos con una colección de pez. ¿Fue lo que pusiste en tu anuario? Oye, esta colección de pez era valiosa un día. Y soltero y viudo son dos cosas completamente diferentes. Lo sé. Pero papá, vamos, pasaron 5 años. Sabes que no te haces más joven. La edad es un número. Que se cierra siempre con la muerte. ¿Quieres que tenga citas? Solo quiero que encuentres algo que ames, Herb. Sigue tus sueños. Buscaré citas si tú buscas orientación. Una de esas cosas es más fácil que la otra. No es conseguir citas. Y no es encontrar una dirección. Es una nueva canción. Espero la disfrutes y con eso me refiero a mí. Porque prefiero admitir que la música de Taylor Swift ha tocado mi oscuro corazón y no quiero mostrárselo a alguien. Se llama Suburbageddon. Y el teorema de Bernoulli. Oye, Mindy, ¿podrías quedarte un nanosegundo, por favor? ¿Mi espectrómetro no funcionó? Sabía que tenía. Oye, que tranquila, Sonic. Escucha, hablé con mi antigua compañera que está en el consejo estudiantil en MIT
y acordó otorgar una entrevista especial solo para ti. ¿Es en serio? Como una fuga radioactiva. ¡Oh, por Dios, es perfecto! Bien, siguiente paso, asombrar en la entrevista. Entrar, obviamente. Tener el mejor promedio en todas las clases, graduarme con honores y luego me prepararé para uno de los programas de graduación más prestigiados. Mindy, un paso a la vez. La universidad es más que solo clases y calificaciones. Es sobre explorar, divertirse. Me refiero, aún recuerdo estar despierto toda la noche con mis amigos resolviendo, probando, resolviendo ecuaciones. Fue salvaje. Pero mis mejores recuerdos son de salir por ahí, conocer gente nueva, vivir al límite. Dios, cómo extraño eso. Bueno, en mi experiencia, conocer nuevas personas conlleva incansables burlas de esas personas. ¿No crees que es ser pesimista? Dale la oportunidad a la gente. Podrían sorprenderte. Es un punto a considerar, señor Samuels. Pues avanza. Continúa. El mundo está listo para abrazarte. Eventualmente. Ya que el señor Samuels era básicamente mi Yoda real, sabía que tenía razón. Él probó que era tiempo de darle oportunidad a la gente. Creo que debemos pedirle a Whitney que deje de torturarnos. ¿Olvidaste usar tu máscara de gases en el laboratorio? Whitney es una persona, ¿cierto? Si nos acercamos a ella como adultas confiadas y maduras, nos respetará y podremos coexistir en paz. De todos los cabeza hueca de la escuela, Whitney es la peor. No ha sido tan terrible. Bien, bien. Pero, ¿es esto o ser objeto de humillación el resto del año? Y le dije, si no te alejas de Rick, llamaré a la policía y diré que molestas a mi gato. Y tienes que registrarte. Ya llegué. Te tardaste demasiado. Un corte del centro crudo, sándwich de albóndiga, salsa extra, huevo cocido y un té. Moriré siendo virgen y a ti no te importa. ¿Están vendiendo dulces o algo parecido? En realidad no. ¿Podemos hablar con Whitney un segundo? ¿Tienen una cita? Está bien, Mackenzie. Quiero oír lo que Bill Nye y la lesbiana tienen que decir. Sé que ha existido mala vibra entre nosotros durante estos años, pero es el último año y no hay razón para no terminar la escuela siendo civiles entre nosotros. Pensamos que si veníamos a hablar contigo como adultos, podríamos llegar a una clase de benéfico mutuo acuerdo. Vaya. Aplaudo su valentía. Me parece bien. ¿Bien qué? No se me había ocurrido hasta este momento que les tengo respeto. No cambiaron para encajar, que es mucho más de lo que se puede decir de estos autómatas. Bien, me alegra llegar a este entendimiento. En realidad, el sábado Colin hará una fiesta. ¿Deberían ir? Gracias por venir, amigos. El auto y el alcohol no se llevan. Lo atractivo de esta fiesta es estáticamente significante. ¿Cómo me veo? Como mamá que va a Lolit Garden. Creo que debemos... ¡Colin! Ay, perfecto. Gracias por invitarnos. Tienes una linda casa. Mi mamá dice que no llegué a una fiesta con las manos vacías. Diviértete. Oye, amigo, espera. ¡Ay, por Dios! ¿Así fue como vi mi primer pene humano? ¿Ves? Ya estamos ampliando nuestro portafolio de experiencias de preparatoria, ¿no crees? Eso contiene la orina de Colin. Hola. MIT, ¿sí? Y, Wellesley. ¿Cómo están, chicas? No hemos sido envenenadas aún, entonces... ¡Guau! ¿No son encantadoras? Estoy ya tratando de ser linda. Espero salir de esta conversación por buen comportamiento. Eres graciosa, Wellesley. Gracias, Penn State. Soy Dave, por cierto. Fuimos compañeros de laboratorio en segundo. ¿Mandy?
¡Mindy! ¡Mindy! Como... Como Mindy. Como Mindy. Bien. ¿Cualquier razón sería extraña para no saber tu nombre? No, a menos que sea seguidor de la sección de Piccolo en la banda de marcha de la escuela. Ah, soy un tipo más de la sección de tuba. Entonces soy Yodi. Hola. Ahí están, chicas. Bienvenidas al 1%. Síganme. Es un placer. Buena suerte. ¿Te gustó? Mackenzie, ve a buscar unas bebidas para nuestras invitadas de honor, por favor. Eso no es necesario. A jugar pelotas ahora. ¿Quieren que juegue Spong? ¿Como Ping? No, cerveza. ¡Beban! ¡Beban! ¡Vamos! ¡Ya se echó a perder! ¡No! Así es como sabe la cerveza. Yo no pierdo. Whitney quiere decir unas palabras. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Sí, sí! Gracias. Como habrán notado, tenemos nuevos agregados hoy. Jody Schellenberger y Mindy Lipschitz. ¡Chistosos labios! ¡Ha sido gracioso por 4 años! Ahora, muchos hemos pasado junto a ellas y nunca nos molestamos en conocerlas. Así que hice un video de nuestra Jody para que así sepamos más de ella. Una bola sólida. Bien, una petición. Encima voy a besarte. ¿Eres un gran besador? Voy de fiesta contigo cuando sea Adam Scott. ¡Ay, oh Dios! ¡Dios mío! ¿Sabes que existen las aves y las abejas? Oye, hija, me da pena, pero ¿qué tan familiarizada estás con la anatomía masculina? ¡Ay, por Dios! ¡Papá, tengo 17! ¿Por eso? Hola, nena. ¿Tus tampones? ¡Papá! No, necesito máxima absorción. ¡Papá! ¡Oh, no! ¡Jody, espera! ¡Todos son malos! ¡Jody! Llegas tarde. ¿Qué tan épica estuvo la broma? Quiero ser tú cuando sea grande. Si tendrás el poder el siguiente año, esta es tu Biblia. Las 48 leyes del poder. Te sugiero la ley número 1. Nunca opaques al maestro. ¿Tu jardinero está tan feliz? ¡No lo saludes! ¡Mackenzie, conduce! Hola, Jody. Soy yo. Tu mejor amiga.
Estoy en la escuela y verás, en realidad no es tan, tan mala. Ay. Adiós. ¡Oh, por Dios! ¿Vieron los mensajes de Instagram de Yodi? Alguien la etiquetó en una foto en una caja de tampones. En realidad es incorrecto. ¡Por Dios! Esa broma fue muy torcida, Whitney. Incluso para ti. Vamos, ¿qué tan mal debes estar para poner tanto esfuerzo en molestar a un par de nerds que solo querían hacer las paces? Solo tuve que aprender cómo hackear una cámara, descifrar la dirección IP de Jody y luego engañarla para que respondiera a un correo espía que aprendí a usar. Ustedes son demoníacas. Son medievales entre ustedes. No permitiré a la teoría del Big Bang y su perrita de pelo crespo caminar en los pasillos de la escuela pensando que, por primera vez, son mis iguales. Ley 15. Aplasta totalmente a tu enemigo. Sí. Sí. ¡Oh, Jody! Entrando. Recuerda que solo mi opinión importa. ¡Oye! ¡Te traje algo! Te traje mi libro favorito de Telsa, quien también fue vencida y humillada en su vida y recuperó popularidad y tuvo un resurgido respeto. También galletas congeladas. Estarán bien en una hora. Y una menta. ¡Sí! ¿Sabes? Un día recordaremos esto y será un mal. Solo para mí. Y te dije que esto pasaría. Las personas como Whitney no cambian. Ay, Dios, sabía que no debía abrir ese anexo. Nueva serie de Tina Fey busca músicos de piccolo. Bien. De acuerdo. No. 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 No aceptamos la derrota. ¿Aceptamos la derrota? No. Vamos a ganar esta. Estoy segura de que entiendes la definición de ganar. Pero esto... no es ganar. Oye, es en serio. Vamos a defendernos solas. ¿Sí? ¿Y cómo exactamente haremos eso? Venciendo esos fascistas en su juego. ¡Vamos a ser populares! Y no populares simples, popularidad asombrosa. Todas nosotras, todas las personas que son tratadas como ciudadanos de tercera y luego copian su tarea de cálculo. Los populares no toman cálculo. ¡Lo sé! Porque son estúpidos bobos que irán a estudiar a universidades de bajo nivel con calificaciones mediocres y seguirán siendo nuestros jefes a menos que hagamos algo. ¿Solo así? ¿Vamos a derrocar generaciones de un estrato social de preparatoria arraigado? Sí. ¿Hay algo en lo que hayamos puesto nuestra mente y que no hemos logrado? Bueno, no logramos que volviera Firefly al aire. ¡Shh! Además de no lograr que volviera. Entonces... no. Hagamos esto. Y así fue que la revolución nació. Y Tina Fey, si escuchas, seguiré tocando el piccolo para ti. ¡Fuera los peones! Los hechos eran simples. Había más de nosotros que de ellos. Y todo lo que debíamos hacer era convencer a los de afuera, los inadaptados y raros de la escuela, que nos uniéramos. Básicamente, vamos a unificar a los de afuera. ¡Poder a los peones! Aguarda. Desafortunadamente, no era tan simple. Oh. Un tiro asqueroso, pero de suerte. Sí. ¡Poder a los peones! Hola, chicas. Soy Claire, embajadora de Tropa 2579. Bienvenida, Claire. Me gusta tu cabeza de caballo. Estirado, padrino. Es un unicornio, mi insignia de espíritu animal. ¿Te das cuenta que es una reunión para iniciar una revolución social? Sí. Entro. Lo que necesiten. ¡Ah! ¡Grandioso! Bueno, ¿por qué no entras y te sientas y estaremos muy pronto contigo? ¡Sí! ¿Qué importa?
Hablamos con la mayoría de los inadaptados en la escuela y lo único que tenemos para presumir es Marcia Brady. Oye, las revoluciones deben comenzar con algo. ¡Uy, por Dios! ¡Sugar Jones entrando a las 12! ¡Sin testigos! ¡Activar escudos! Oí que tratan de obliterar el estúpido poder normativo de la jerarquía de esta patética escuela. Bueno, obliterar es algo extremo, pero sí. Entro. Bien, tal vez somos pocos, pero estamos aquí por una razón, ¿cierto? Cierto. ¿Para qué estamos aquí? Jesús. Si esto es lo que tenemos, digo que quememos este lugar y terminemos. Incendio suena como un fabuloso plan. Necesitamos más personas. Podemos ir de puerta en puerta como yo con las galletas. Es una forma excelente de unirse a la gente en un punto donde se sienten cómodos. Al diablo con las niñas exploradoras. Una conspiración para subyugarlas y forzarlas en los roles de género tradicionales, vendiendo panadería a precios altos y con deficiencia nutricional. Somos malas en esto. Esto no es una revolución, es una banda de niñas. Necesitamos a alguien que pueda trabajar el sistema Carl Rob. Buen estilo de bruja. ¡Aguarda! Virginia. Como presidenta del club del modelo de la historia de jóvenes demócratas de Virginia Vanderkamp tenía escondido más probable al éxito en el tercer grado. En primer año, Virginia lanzó la culminación de todo su duro trabajo, una campaña para presidente del Consejo Estudiantil. Tenía una máquina política bien aceitada y varios respaldos clave. Hola, vota por mí, Virginia. ¿Quieres un botón? Crepúsculo, vota. Pero a pesar de sus esfuerzos, perdió. Sí. Con Kyle McDermott, cuyo discurso de campaña consistió en dar tarjetas de regalo de chipotles. ¿Ya viste eso, Virginia? Y abdomen espectacular. ¡Oh, sí! Después de la aplastante derrota, ella se fue a donde muchos americanos deprimidos y contrariados han ido antes. Francia. No necesito decir que no regresó siendo la misma. ¿Qué dice tu playera? El infierno es otra persona. Siguiente. Oh, esta chica definitivamente tiene un pony. ¿Alguien más se siente mal vestida? Habla. Hola, Virginia. Somos Mindy Lipschitz, Jody Schellenberger, Sugar Jones y Claire, la chica exploradora. Tratamos de derrocar la jerarquía social de la escuela. O destruirla. Y necesitamos tu ayuda. No me interesan sus intentos para dar sentido al caos del mundo. Váyanse. En realidad, pensamos más en ir con la venganza. Tratamos de hablar con todos los distintos grupos, pero nadie quería unirse a la causa. Pues claro que no. ¿Crees que todos los inadaptados son iguales, pero somos copos de nieve que se odian entre sí? Déjame explicártelo. Tienes a tus básicos superdotados, tus menos dotados, tus emos, tus góticos, tus banditas, tus tontos dramáticos, la orquesta, raros y fanáticos. Hay chicos perdidos en el centro de la Tierra, otros perdidos en el espacio, los chicos que ocupan mucho espacio, los steampunks, cyberpunks, punks clásicos, chicos que son padres, chicos con padres extranjeros, crepúsculos, nerds, de escritura binaria, los que expulsan de género, binarios, jugadores, rockeros, solitarios, anarquistas, activistas, masoquistas y ateos. Hay más líneas de perdedores que virus del herpes. Unirlos bajo una bandera no es tarea fácil. O sea, estamos perdidos. Dije que no es fácil. No dije que fuera imposible. ¿Qué es este lugar? Era el cuartel general en mi campaña. Previo a eso, solía ser la casa de mi padre para su colección de caballos miniatura. Previo a eso, fue usado por mi esquizofrénico abuelo para interrogar a comunistas imaginarios. Gané una medalla imaginaria por eso. Vaya, los ricos blancos están muy locos. Cuando me postulé para la oficina, hice una investigación de los votantes. Así que es aquí donde guarda sus datos. Estos archivos representan el cuerpo entero estudiantil. Cada uno de ellos contiene su lista de clase estándar, promedio, actividades, hobby, perfil psicológico, amores pasados y actuales, y lo más importante, debilidades. No es posible. ¿Por
puntos de debilidad, Tina Fey, Piccolo. ¡Cielo! ¡Soy tan transparente! Demasiado agresiva, falta de control del impulso, trasfondo militante y anarquista. Genial. Latentes tendencias napoleónicas. ¿Qué dice la tuya, Claire? Solo niña exploradora. ¿Qué hay en tu archivo, Virginia? No tengo debilidades. Estos tres archivos representan el alma de la clase baja de la escuela. Convénzanlos y tendrán una oportunidad con esto. La clave es descubrir qué mueve a la gente y luego explotarlo sin piedad. Me agradas, Virginia, aunque tu nombre sea el de un estado esclavizador. Primero, Howard Chang, líder de jóvenes empresarios. Puntos de debilidad, mocasines negros, cuellos de tortuga, mujeres hábiles en tecnología y la palabra billón. Entiendo lo que quieren. Creo que es muy innovador, pero no para nosotros. Trabajamos en una aplicación que eliminará Asebius, Facebook para asiáticos. Y además debo ver el futuro y no preocuparme de la preparatoria. Aún tengo que ir a Harvard, luego desertar antes de comenzar mi primera compañía. Aquí están los locos, inadaptados, rebeldes. Puedes citarlos o estar en desacuerdo con ellos, pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos, porque cambian cosas. ¿Sabes quién dijo eso? Apple. Y por eso es que ellos hicieron billones. El siguiente, Martin Bimmel, jefe del Club de Ciencia Ficción. Puntos de debilidad, ciencia ficción extrema, el sonido de su voz y mujeres muy agresivas. Bien, así la cosa. Solo porque eres fan de la ciencia ficción no significa que somos sus camaradas de guerra. La ciencia es sobre lo que es. Cualquier idiota lo hace. La ciencia ficción es sobre lo que podría ser. Somos fanáticas de Doctor Who. Sí, los años de Matt Smith cambiaron completamente esa serie. Completamente. Les diré algo. Denme el nombre de una novela de Neal Stephenson, solo una, y me uno a su pequeño grupo. ¿Crees que fanáticos delgados y anémicos tienen el monopolio del género ficción donde mujeres y personas de color existen fuera del reverso del confinamiento de las normas y tradiciones sociales? Además del género permisivo en la idea de que una distopía futura es el resultado inevitable del sistema actual del patriarcado excesivo. Idiota. Oh, y la Cryptonomicon Snow Crash Anatema. ¿Continúo? Louis Hammerschmidt, líder del Club de Fantasía. Puntos de debilidad, 11 idiomas, aspiraciones heroicas y cualquier mujer. Whitney Bennett es el Circo Lannister de la preparatoria. Ustedes son idiotas y creen poder jugar el Juego de Tronos con ella. Lo siento, pero no terminaré como Ned Stark. Luis, piensa en esto así. ¿Qué tal si Frodo no hubiera dejado la comarca y luchado con Sauron? Dagra Ali, Luis. Gracias por traerme. En realidad me alegra ayudarlas con todo esto. Siempre las he admirado. ¿En serio? ¿Por qué? No sienten remordimiento por ser lo que son. Ha sido un problema recurrente. ¿Y cuándo supiste? Me rozo con la gente de manera errónea. No escuché eso antes, pero... Sí. Pues creo que fue muy obvio desde niña, pero... En realidad alcancé mi tope en la secundaria. Me rozo con la gente de manera errónea igual. Bueno, en realidad aún no, pero... Quiero hacerlo un día. Primero debo descubrir cómo decirles. ¿Que eres ruda y ofensiva? No, que soy gay. ¿Aguarda qué? Es genial hablar con alguien que ya salió. Eres mi heroína. Cuando caminaste por la escuela con ese letrero en tu espalda anunciando que eres gay, no podía creer lo valiente que eras. Bien. Primero, alguien puso ese letrero en mi espalda como broma. Y segundo, ¿por qué todos creen que soy gay? Usas muchos chalecos. Ah... Lo siento, yo solo... ¡Ay, soy una tonta! No, está bien. Me alegra que me dijeras.
¿Y cuándo lo supiste? Creo que finalmente lo entendí cuando descubrí que no solo me gusta Verónica Mars. Yo amo a Verónica Mars. Predica. Te veré en la escuela, en los pasillos y bueno, yo te diré... Hola. Hasta luego. Hasta luego. Están pasando cosas, Herb. Están pasando cosas. Sí, así es. Escuela de Artes en Nueva York. Un trato es un trato. Yo tengo una cita con Carol y tú tienes una con el destino. Encuentra tu amor aquí. Están pasando cosas. Levanta la mano si han comido el almuerzo en un cubículo del baño. ¿Se burlaron de su peso, etnia, orientación sexual o por conocer la tabla periódica de los elementos? Bueno, es tiempo de hacer algo al respecto. Es hora de ir al punto. Pasaron ya 42 segundos y aún no conozco su calidad de producto, su plan o punto de prueba. Si quieren pontificar eternamente, comiencen un blog. Tenemos un blog. Se llama Cállate para que te digamos el plan Tumblr.com. Oh, no. Aquí viene la niña de color agresiva. No estoy enojada por ser negra. Estoy enojada porque pongo atención. Lo que decimos es que si no nos unimos, no tenemos oportunidad de resistir al imperio maligno. Lo que propones es como la alianza rebelde. Star Wars, ciencia ficción clásica. Siento interrumpir, pero creo que Star Wars técnicamente constituye fantasía. ¿En qué galaxia? Es una aventura arquetípica de un héroe. Eso es fantasía. Sí, puesta por una sociedad tecnológicamente avanzada, con naves espaciales. Y luchas con sables. Las espadas láser no son sables. ¿Qué hay de la fuerza? ¡Eso es mágico! Que fueron explicadas científicamente por los midiclorianos. ¿En realidad estás citando las precuelas ahora? ¿Por qué tenemos dos nerds de ciencia ficción aquí? Él es ciencia ficción. Yo fantasía. Es totalmente distinto. Totalmente distinto. Pero ninguno tiene sexo, ¿cierto? Es exactamente el problema. ¿Qué es una persona popular que los hace distintos a nosotros? El atractivo. Piel impecable. ¿Muchos seguidores? Incorrecto. Es lo que quieren que piensen porque necesitan que creamos que es difícil ser popular. La única diferencia entre ellos y nosotros es que ellos están unidos. Y mientras nos sentamos aquí despedazándonos por quién ganaría una batalla entre Batman y Linterna Verde... Linterna Batman. Verde. Ellos se sientan lindos y gobiernan la escuela. ¿Y qué está pidiendo? ¿Lealtad ciega? ¿Pretendemos que somos amigos? No. No lealtad ciega, lealtad real. Todos tenemos una cosa en común, a todos nos mantienen fuera de la escuela, que ayudamos a ser grandiosa y sí... Somos los removedores y agitadores. Somos los presidentes de clubes e innovadores. Somos los que tenemos la mano en el pulso latente de la alteridad que hacen de América el mejor maldito país del gran mundo. Y yo digo que dejemos de agacharnos y soportarlo y resistamos juntos. Y así comenzó nuestro Día de la Independencia. Primero, los retos fueron pequeños. Una sonrisa aquí. Un acto al azar de no molestar acá. Compartiendo luchas, ex-enemigos, forjando nuevas alianzas. Alérgicos unidos. Algunos aprendimos el antiguo arte de no ser pateados en el trasero. Y trataré de no lastimarte tan... Algunos combinábamos fuerzas para diseñar soluciones innovadoras a problemas antiguos. ¿Qué hay, cuello de tortuga? Perdí mi teléfono. Necesitaré el tuyo. Tienes 5 segundos para dármelo. ¿Qué rayos es eso? ¿Qué vas a hacer, gordo asqueroso? ¡Atrápelo! ¡Ah!
vámonos, aquí apesta. Una vez que los inadaptados fueron un frente unido, el resto de la escuela cayó como dominó. ¿Poder político? Listo. ¿Nunca ser elegido al último? ¡Por favor! ¡Listo! ¡No se hace eso! Y por eso, la singularidad está cerca. Había torneos de debate. Había deportes organizados. Lentamente, las cosas en realidad cambiaron. Tonto era el nuevo popular. No podíamos creerlo. Toda clase de raros rompían el pan juntos. Debemos hacer algo para celebrar lo grandiosas que somos. Sí, incluso los góticos se ven felices. Chicas, logramos el golpe de estado más sangriento del siglo. Sí, es probablemente una fase o algo. Como I, Mercurio debería estar renegado. Esta es la verdad. Un día estaré en un punto donde el poder no se determine por subliterarios con acné. Y ese lugar será Princeton. Pero por ahora, serviré a esos monstruos, quienes aparentemente creen que pretender ser populares en realidad significa ser populares. ¿Cuál es la ley número 5? Mucho depende de tu reputación. Defiéndela con tu vida, ¿entiendes? Somos nuestra reputación, así que ahora diré que estamos claramente... Rico. La cosa del poder es que cuando no lo tienes, alguien más sí. Y tú dices fase y yo digo insurrección. Y si Stalin nos enseñó algo, es que la respuesta a la insurrección es aplastarla. Deprisa. Stephanie, el morado definitivamente es tu color. Chase, buena suerte en tu audición. Sara, tu Blanche Dubois fue trascendental. Oye, ¿y tú y yo animando la junta? ¿En quinto periodo? ¡Oh! ¡Señor Samuel! ¡Oh! ¡Metano! ¡Es broma! ¡Oh! Bien. Buena lanzada, Milton. ¡Diabluras! Rayos. Parece que abrieron una caja de Pandora y se llenó de raros y perdedores. Oh, ¿qué es eso? Todo científico necesita un archienemigo. Aunque es cierto, la escuela se ve diferente ahora. ¿Tienes algo que ver con eso? No puedo probar o desaprobar esa teoría. Bueno, quien sea responsable, no puedo dejar de pensar que es la persona exacta que iría como un gángster a una entrevista en Meet. ¿No lo crees? ¡Gángster! No lo sé, lo disminuí a 2. Tengo marrón y negro, y no estoy segura cuál va mejor con mi pechera, pero... mi pechera va con casi todo. Y yo sigo pensando, ¿qué haría Neil deGrasse Tyson ahora? Pero de nuevo, yo no soy Neil deGrasse Tyson. Pero luego... Mindy, no te preocupes. Serían tontos ganadores del premio Darwin si no te aceptan. Sigo imaginando lo grandioso que será el siguiente año. Yo en mí, tú yendo a vivir a Boston conmigo. Mindy, hay algo que quiero... ¡Oh! ¡Ah! Bien, debo irme. Es mi mamá. Deséame suerte. Buena suerte. Pero luego, en el noveno grado, la Asociación de Jóvenes Astrónomos me seleccionó para el premio de Estrella Naciente, el que acepté a pesar del juego de palabras aburrido. Y en el décimo grado gané el segundo lugar en la Feria Estatal de Ciencia por mi proyecto Materiales Anisotrópicos versus Isotrópicos. Bien, Mindy, es claro que eres una científica talentosa. Sí. Grandiosas calificaciones, calificaciones de prueba, pero ¿qué te hace vibrar? ¿Qué te hace especial? Algo como... cuando yo estuve en MIT, era miembro de los hacks, ¿cierto? Aprendí más de preparar todas esas travesuras que en cualquier clase que tomé. Bueno, como mencioné, soy presidenta del Club de Ciencias de la Escuela y mérito a Beca Nacional. Y puedo recitar la tabla periódica de los elementos entera. ¿Quiere que lo haga?
Puedo hacerlo. Está antimonio, arsénico, aluminio, selenio, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, uranio, níquel, neodimio, neptuno, germanio, acero, americio, rutenio, uranio, europio, circonio, lutecio, vanadio, lantanio, osmio, actinio, radio, orio, protactinio, indio, galio, yodo, torio, tulio, talio. ¡Es todo! ¡Hola! Bailarina, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que escuchas? Bowie. ¿Qué es eso? ¿Nickelback? Ah, sí. Gran fan de Nickelback. Lo amo. Ícono canadienses. ¿Te gusta Carol King? Ella me hace sentir como una mujer. ¿Quién nos identifica con eso? ¿La conoces? No olvidemos que la última vez que te vi, tú y tus amigos orquestaron el momento más humillante de mi vida. Sí, bien. Primero que nada, lo siento. No tenía idea de que eso pasaría. No todos saben qué sucede en la cabeza de la Barbie psicópata americana. No, y segundo, eso no fue tan humillante. Excepto en todas las formas en que fue humillante. Me sorprende que no cambiaras de escuela, pero oye, aquí estás, el lado positivo. Canción eczema. Lo sacó del parque. ¿Podrías...? Raquitis, no. ¿Tienes una canción sobre eso? Mi abuelo lo tiene. Ay, no entiendo. Raquitis, tú no lo tendrás, eres saludable. No, me refiero a que parece que no eres un ser humano completamente odioso y al menos tienes una pizca de alma. Eso es lo más dulce que alguien me ha dicho. Gracias. ¿Cómo puedes juntarte con Adolf Hitler? Créeme, sé lo perversa que ella es. ¿Qué crees que tienes derechos de autor en Angustia Juvenil? Es la preparatoria. Todos estamos en una caja de limitación. Mírame, me junto con Colin. Conozco a Colin desde el segundo grado. El tipo es un idiota. ¿Pero qué debo hacer? No todos tenemos las agallas de levantar una rebelión a gran escala. Mindy es el cerebro detrás de la operación. Y tú escribes el tema musical. Mira, si sirve de algo, me da gusto que no te fueras. Mi mano en tu hombro. Contacto total, hombro, tocar, pegar, sopla. Explosión. Sí. Bien. por cierto, Bagui hizo lo raro asombroso. ¡Jaquemate! La gente cree que las chicas bonitas no son listas, pero es como... ¡No me encaminen! ¿No quieres decir encasillen? No. ¿Qué es encasillar? ¿Qué es encaminar? Es como pegar una paloma al suelo. No puede volar. Sí, así. Y es como... ¡Déjenme volar! ¿Dónde rayos están todos los demás? Mackenzie, mira. ¿Te gusta? Todos están en la aburrida fiesta. ¿En serio? Es grandioso. ¿Cuál es tu maldito problema? ¿Sabes cuál es mi problema? Que eres súper mala. Eres una dictadora mala de un grupo rebelde africano y no puedo seguir más. Así que creo que iré a la fiesta aburrida donde oí que los anfitriones no son unas malditas.
encajaras bien. Creo que iré a esa fiesta. Hay muchas chicas. Adiós. Oye. Creo que alguien debe infiltrarse. Ya sabes, como un doble agente Shinan. ¡Mackenzie! Oye, por cierto, ¿qué tiene esto? Mi mezcla secreta personal de elección de químicos y una pizca de genialidad. Lo llamo el Lip Chips y Sonrisas. Tienes razón. Incluso creo que quiero venir. Parece que elegí la fiesta correcta. ¡Ah, Dan! ¿Verdad? Dave. Sí. Dave. ¿Y podría entrar en el programa de protección contra Whitney? ¡Dios! ¡Cuéntamelo todo! Y para ti. ¿Quién quiere el hecho? ¿Así que el director de la escuela te castigó 2 meses por protestar por la lista de lectura de verano? Siempre supe que fue porque lanzaste una bomba al Club Glee. Ese fue un rumor que comencé yo. ¡Organicemos una protesta! ¿Qué sabes tú sobre protestar, Poliana? Sé que crees que una exploradora es tonta, pero el punto es fortalecer chicas para que podamos cambiar al mundo. ¿Conoces a Gloria Steinem, Hillary Clinton y Sandra Day O'Connor fueron exploradoras? Tal vez no eres solo cachorros y unicornios como parece. Pensé que sería mejor solo competir, no sé, como porque tengo largo alcance, porque tengo brazos largos. Porque tienes esos brazos delgados. Gracias, ¿delgados? ¡Oh, mira! Hay un piano aquí. ¿Sabes lo que eso significa? Bueno, ¿escribes alguna nueva canción? ¿Sabes qué? En realidad escribí una en mi cabeza llamada Nuestra fiesta es mucho mejor. ¡Qué raro! Gracias, es linda. Dulce. En realidad, trabajo en una hora, pero... Es estúpida. Ah, yo seré quien lo juzgue. Siéntate. ¿Tengo qué? Sí, tendrás que tocar esa canción para mí. Lo siento. No puedo creer que me hagas hacerlo. De acuerdo. En los suburbios sin salida, pero oí que la verdad está allá afuera. Espera un día poder mostrar que hay más aquí de lo que ven. Y eso es lo que tengo. Eso es todo lo que... Fue grandioso, eso fue asombroso. Fue en realidad bueno. Gracias. Pensaba en el coro, ¿qué tal si fuera así? Tan, 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 tan. Tan. ¡Wow! No sabía que tocabas. No me gusta pasar a la gente detrás del candelabro. Es un lugar tenebroso. ¿Y cuándo escucharé el resto de tus canciones? Tal vez... algún día. Luego, tal vez luego. Bueno. ¡Oigan! Oh. Oigan, chicos. Solo quería que sepan que están reactuando la batalla de Trafalgar allá, en la playa. ¡Grandioso! ¡Hagámoslo! Bien. Eso es mucho mejor que... ¿batalla naval? Creo que hablo por todos cuando digo que la reunión del sábado fue una de las mejores. ¡No! ¡La mejor fiesta de todos los tiempos! ¡Claro que sí! Ahora, ¿alguien tiene algo que atraiga la atención del consejo? ¿Eventos futuros? ¿Ideas de seminarios? Sí. Sugar y yo investigamos. ¿Qué tal si saboteamos al equipo de la Cruz? Finalmente establecimos una estrategia dominante. Ahora es tiempo de explotar nuestra ventaja. Y esos chicos lo merecen. Unas tabletas de laxante en los recipientes de agua y sus intestinos explotarán... como kriptonita. ¿Creen que Steve Jobs se volvió el más grande visionario de todos los tiempos por estar satisfecho con crear la iMac? Él la cambió y creó el iPod, luego el iPhone, luego el iPod Touch, luego creó... Sí, lo entiendo. Creo que una diarrea explosiva no ha herido a nadie. ¡Sí! Conozcan al nuevo jefe, igual al viejo Genial. Jefe. ¡Genial! Oye,
¿Quieres jugar los colones en Catán? Ay, no puedo. La nueva amiga de mi papá vendrá con su hijo para que podamos conocernos, aunque solo es su segunda cita. Bueno, eso suena divertido. De acuerdo, tienen que irse. Saben lo que mis padres piensan sobre el trabajo organizado, así que... Bien. Oh, Dios. Mi cabello está muy peinado. ¿No crees que debo alborotarlo? ¿A las chicas no les gusta un poco alborotado? Ay, Herb. Dulce, dulce, Herb, escucha, no has salido en un tiempo y siento la necesidad de decirte que a tu edad, las mujeres no están súper preocupadas por el estilo de tu cabello, tanto como lo impresionadas que están si aún tienes cabello. Oh, Dios. Relájate. Sí. La torpeza no te queda. Sí, sin torpeza. Bien. ¿Lista? Hola. Hola. Tú debes ser David. Claro que lo eres. ¿Quién más serías? Bueno, no traerías una cita a la cena, ¿cierto? Soy Herb. David, ella es mi hija Jody. Jody, David. Jody, Carol. Carol, Jody. David, Carol, Herb, Jody. Todos se conocen ya. Presentaciones terminadas. Entren a la casa. Esta es la entrada. Jody, soy Mindy. Llámame. Les sugerí, oigan, ¿por qué no llevar los pantalones cortos a una pulgada sobre la rodilla? Dijeron, no. Pero, con respeto, dijeron no. También he hecho oigan, otra, chicos, solo denme estos y estos. No, ustedes no, terminaron, gracias, ¿cierto? No sigan sé platicando. Ella, pero gracias. Buen chico. Bueno, como te iba diciendo. Oye, oye. ¿Qué tal si se casan? Entonces casi cometemos incesto, Nastro. Oye, tú fuiste el que intentó el beso. No, así no es. Tú casi me desvistes con los ojos. ¿Desvestirte? ¿Tienes 40? Señor, ¡ay! No dejo que las personas entren detrás del candelabro. Bien, solo lo dividimos en partes extrañas iguales. No sé a dónde va esto. Solo... ¿Amigo será? Sí, en el interés de no tener un árbol familiar en círculo... Amigos, lo siento, entiendo que referirme a tener hijos contigo lo hizo algo raro. Sí, lo hizo. Tengo una operación planeada para fotografiar el anuario de las porristas. ¿Pueden darme luz verde? No importa, haz lo que quieras. Te he estado buscando todo el día. ¡Ay, por Dios! Anoche fue como el séptimo círculo de la rareza. ¿Te llamé? Lo sé. Fue una locura. Estoy en espera en Meet. Aguarda. Ah, no, no, no. Debe ser un error. Oye, quiero nombres. No importa. Hola. Adivina quién viene a cenar. Un chiste raro. Oye, ¿escuchaste? En realidad, no. Mal momento. Su papá y mi mamá están saliendo ahora. Eso es loco. Ah, oye, otro punto. Tengo una canción para tu audición. ¿Audición? Gracias, Dave. Yo me encargo desde aquí. Solo es para la Escuela de Artes. ¿En Boston? En Nueva York. Te lo iba a decir. No es gran cosa. Claro que es gran cosa. Estoy segura de que entrarás. Y es algo bueno que tengas a Dave ayudándote con tu audición. Mindy, no te molestes. Debo irme. ¿Sí? Oye, hablamos luego, ¿bien? Está oye, bien, lo siento. Vámonos. Mindy Lynch, por favor, repórtese en la oficina del director. Esto es un nuevo nivel.
robar químicos y equipo de laboratorio de la escuela? Por favor, Les. Mindy es una de mis mejores estudiantes. Ella no lo haría. ¿En serio? ¿Por qué no ves esto? Bien, pues esa es claramente Photoshop. Mindy. Bien, ¿qué crees? Estás fuera del club de ciencia. Para siempre. Debe ser un error. Ahórrate la excusa. Por suerte, aún tenemos estudiantes, como Whitney Bennett, que tienen el coraje de llevar mi atención a esta enfermiza delincuencia. Salgan de aquí. Señor Samuels, ¿por qué no me defendió? ¿Qué querías que hiciera? Usted fue a MIT, la más grande institución académica en el universo conocido, y sigue sufriendo bullying por un viejo de su fraternidad. ¡Oh, por Dios! La venciste del todo. Ley 42 acaba con el pastor y las ovejas se separan. Directo de vuelta a ti. ¿Segura que quieres hacer esto? Sí quiero. ¿Y la fase del cambio por presión? ¿Alguien puede decirme la excepción a la regla? Oh. Hermanos y hermanas, es tiempo de abrir los ojos. Whitney Bennett, por 4 años, ha creado una imagen meticulosa de una niña rica que tiene todo. Bueno, hermanos y hermanas, Whitney Bennett no es quien creen. La mansión donde su familia supuestamente vive. ¡Mentira! Busquen en los cuartos de sirvientes. Su padre, el gerente de herramientas, estas son las únicas herramientas que ha manejado. Mentiras. La madre, que trabaja en modas, solo si esto significa trabajar en la industria de la moda. Mentiras. Su hermano mayor, que obtendrá una maestría en negocios en Wharton. Mentiras. El único negocio que manejará es entregar pizzas. Mentiras. La verdad se reveló. La única razón por la que Whitney siempre intentó exponer las debilidades de todos ustedes fue para que nunca descubrieran las suyas. Whitney Bennett es mentirosa. Nuestra revancha contra Whitney. ¿Te das cuenta que le hiciste a ella lo que hizo conmigo? ¡Exacto! Se llama venganza. No entiendo cuál es tu problema. Es lo que querías. Decidimos cambiar las cosas y lo hicimos. ¡Ganamos! No se siente como ganar. Siento como si nos volviéramos lo que solíamos odiar. Mi vida entera jugué con las reglas. Hice toda mi tarea, coloreé las burbujas con mi lápiz número 2 y ¿qué obtuve? Molestada. Torturada, ignorada. ¡En espera! ¿Sabes qué te da poner la otra mejilla? 2 ojos morados. La antigua Mindy. Era una matada que pensó que iría a MIT, lograría la perfecta célula de combustible hidrogenado y tendría su elemento. Lipchisium aún puede pasar. Si tienes problemas con lo que hacemos, debes hacer algo al respecto. Si esto será así, estoy fuera. Y tuvimos éxito en crear un nuevo orden mundial en la preparatoria Richard Milhouse Nixon. Resulta que el poder es una droga potente. Y con Whitney públicamente humillada y oficialmente destronada, los inadaptados de la escuela se volvieron gobernantes supremos. ¡Amigo! Amigo, mis manos están registradas como armas mortales. Bueno, apesta. Te dije que debíamos quemar este lugar. Seguro que sí. ¿Alguien ha visto a Whitney? Ah, está ausente. Nunca pensé sentir pena por alguien que se refiere con afecto a Stalin. Ahora hay que meter su cabeza dentro de un retrete. Taking over, let's roll. We ain't gonna stop, let's roll.
Mira, yo nunca quise que las cosas fueran así. Oh, vamos. No me digas que no tienes orgasmos por esto. Alerta de Google. Tú hiciste lo mismo conmigo y yo me escondí. Pero tu umbral de la humillación ya era muy alto. No, aguarda. ¿Tratabas de disculparte? Se queda atorado en mi garganta. Pero sé que tienes razón, ¿bien? Tienes razón. Oh, bien. Gracias. Voy a ir directo al grano. Intento reinar esta escuela el siguiente año, pero la única forma de ser el mejor es trabajando para el mejor. Pensé que era Whitney, pero aparentemente me equivoqué. No pretendo que me agrade tu elección de moda, pero tienes mucho que enseñarme. Te ofrezco mis servicios, espero que los aceptes. ¿Qué dices, Mindy? El baile ya casi llega y aún no tenemos un tema, así que quiero que reúnas tus varas ficción para apoyar mi proposición para un baile de Enders. Apóyame para ser rey del baile y votaré por cualquier tema que quieras. Aguarda, yo me postulé para rey. Soy el único que sabe cómo empuñar una espada efectivamente. Oh, pensé que dejaríamos ganar a Colin para hacerle la broma. No, nunca llegamos a eso. Voy a ser rey. No serás el rey. Seré rey yo. Ya hablamos de esto. No. Con una cláusula de 5 años de no decapitación. Al sentarme y oír, me di cuenta de lo ridículo que era. Pretendíamos que nos importaba unirnos, pero al final a las personas les importan ellos mismos, incluso las mejores amigas. Así que todo fue una mentira. Lo que ha encajado cuando lo piensan. La mayoría de la preparatoria es una mentira. Todos fingen, tratan de actuar geniales, o listos, o maduros, o solo más seguros de sí mismos de lo que en realidad son. Y no pude evitar pensar, ¿no sería lindo si por una vez las personas solo dijeran la verdad? Entonces drogarás a todos, ¿verdad? Bueno, eso lo hace sonar muy serio. Mira, Lipchitzium es una forma muy suave de suero de la verdad en forma gaseosa. Como una versión de una personalista de resaltar el ponche, ¿bien? Oh, me parece bien que hagas eso. ¿Y por qué cambiaste de opinión sobre trabajar conmigo? Tal vez eres una oportunista engañosa, pero al menos fuiste honesta sobre lo que quieres. Gracias a Dios, volviste. ¿Sabes cómo fue ser la única persona genial en la escuela? El ejército de tontos se multiplicó más rápido que las Kardashians. Lo siento. Hábito. ¿Irás al baile? Rayos, ¿no? Oye, Whitney, ¿podría tu papá cortar mi césped? Tienes un mensaje de mamá. Asegúrate de conducir con cuidado de la escuela, cariño. Te ama. Siento mucho que vieran eso. No necesitas cita para el baile. La cita, el vestido, la reverencia. No sé dónde comenzar con mi odio. Y además, Mindy y yo siempre planeamos hacer un maratón de Star Wars la noche del baile. 13 horas 24, precuelas y todo. Entiendo. Es solo... ¿Qué? Tuve una charla con Mackenzie. Aparentemente es la estudiante de Mindy ahora, y ella no me dijo nada, pero parece que Mindy planea una broma loca para el baile, y no ha terminado con su venganza. ¿Por qué pelean sobre esa nave y sobre lava líquida? Bueno, Herb, te diré. Obi-Wan aquí solo trata de ser un buen amigo y evitar que Anakin actúe como un total estúpido, pero Anakin está más interesado en hacer un poderoso plan estúpido que pasarla con su mejor amigo. No lo sé. Me parece que Obi-Wan es muy valiente. Resistir por la fe del universo y tratando de ayudar a su amigo que parece que está pasando por tiempos difíciles. Aunque Obi-Wan termina cortando las piernas de su mejor amigo y este termina convertido en un androide gótico que respira por la boca y que finalmente lo mata. Sí, aún así. Yodi, hay una cosa que sé. Nada extraordinario va a pasar si sigues sentada en la banca. ¡Rayos!
Tengo que ir al baile. Gracias. Yodi, yo soy tu padre. Tu padre fundador. En realidad espero que no sea genético. ¡Oye! ¿Hay ropa vieja en el closet que mamá te pueda usar? ¡Wow! ¡Qué gran visión! Acabo de colgar con Carol. Dave tampoco tiene cita, así que lo traerá aquí para que puedan ir en un carro. ¡Oye! Está bien. Solo compartirán el carro. Para nada será algo extraño. Hijos, ¿quieren juntarse más, por favor? Toma su cintura. No es tu hermana. ¿Listos? Perfecto. De acuerdo. Adiós. Bien. No te presentas. Sí, bien. Bien, la costa está libre. Vamos. Estamos volviéndonos malas ahora. ¿No te presentaste? En 15. ¿Y a quién se le ocurrió este tema? Al patriarcado. Tú, bellaca. ¿Quieres moverte? Bien. Lo que sea. Tienes que subir para bajar. Operación Puerta de la Verdad activada. Creo que en realidad son un PC. Tal vez mi terapeuta tiene razón. Yo salgo con mi padre. ¿Hay forma de negar que todo el sufrimiento humano se origina del deseo? Así que la única forma de parar el sufrimiento es dejar de desear. Pero la ilógica y fútil naturaleza del deseo inevitablemente gana sobre el razonamiento natural. ¡Este ponche! ¡Es bueno! Sé que todos aman a Harry, pero, y puedo ciertamente apreciar el encanto pensativo de Zane, pero por mi dinero, Liam es el héroe ignorado de One Direction. Encuentro todo sobre ti repulsivo. Aún así me atraes. Es la cosa más linda que una chica jamás me ha dicho. Te amo, amigo. Te amo. Me siento increíblemente atraído por ti a pesar de ese pantalón. Esto es grandioso. Gracias, Adam Scott. Oye, en verdad me gustas. En realidad me gustas. ¿Dónde estás?
¡Maldición! Debo irme. Te busco después. ¿Prometido? ¡Hola! ¿Dónde has estado? Lo siento, estaba en el closet del conserje besándome con mi futuro hermanastro. Bien, hay que encontrar a Mindy. Y antes de que se active su plan, Dios sabe qué pudo hacer. Es una buena química, ¿sabes? En realidad buena. Sí. ¡Ay, por Dios! ¿Qué es esto? ¿Trata de envenenar a la escuela? Ay, no podría decir que no en este punto. ¿Qué crees que haga esto? Exponer la verdad. ¡Bien! ¡Qué buena amiga eres! Perdona, ¿está la persona que crea un arma química cuestionando mi integridad en este escenario? Descubrí que era hora de que alguien acabara con la estupidez y ver quién es la gente en realidad. Te dije que no podíamos confiar en ella. ¿Y ahora de pronto ustedes son muy, muy, muy amigas? ¡Sí! Porque entre tú y Whitney, Whitney es la que actúa menos como un dictador malo. Solo estás celosa porque soy la única que finalmente la enfrentó, que es algo que siempre te ha asustado hacer. Te delataré. Si no estás conmigo, eres mi enemiga. Solo un Sith negocia en absolutos. Haré lo que debo hacer. Lo intentarás. ¡Whitney, ven por ayuda! No, gracias. Regla 21. Engaño un tonto para atrapar otro tonto. Uh-huh. Emergencia. Necesito reportar un crimen en progreso. Muy bien, todo el mundo. Es el momento de la tarde que todos esperaban. Su muy atractivo director está por anunciar a su rey y reina del baile. Y el rey del baile es... ¿Louis Hammersmith? Ah, vaya, esto apesta. ¡Abro pasos o los lanzaré a los calabozos! Mis compañeros de clase, intentaré reinarlos a todos con un puño de acero, pero noble. Y la reina del baile es... ¡Oh! La hermosa señorita Claire Stewart. ¡Felicidades! ¡Oh, vaya! ¡Te ves hermosa! ¡Gracias! No te muevas. Y dejemos que la bella y la bestia nos deleiten con un baile. Cuidado donde pisen. ¡Suelta el fuego! ¡Suelta el fuego! ¡Eso fue agotado! ¿Dónde estabas? En Europa, ahí inician a las 11. ¡Di que lo sientes! ¿Por qué no pudiste estar feliz por mí? Porque estás tan ocupada explorando tu sexualidad para atender mis necesidades emocionales. ¿Sabías lo que significaba? ¿Sabes qué? Lo siento, porque por una vez en mi vida encontré un novio que es totalmente asombroso e inquietantemente sexy. Ay, por Dios, Jody, para. Yo soy el asombroso. Sí. Genial, grandioso. Bien, amigo. Gracias. Y lo siento porque por una vez en tu vida, tu plan de 10 años no salió perfecto. Pero ¿sabes qué? Aguanta y lidia con eso como el resto de nosotros. ¿Ustedes se besarán ahora? ¿Sabes qué, Whitney? ¡Cierra la boca! Oh. ¡Te defendí! Aún después de toda la basura que me hiciste pasar, aún lo intenté porque fui muy estúpida para sentir pena por ti. ¿Crees que en realidad me interesa lo que esta gente piense de mí? La preparatoria se terminó. Solo quiero que ustedes dos sepan antes de irnos que gané, que siempre gano y que cuando quiera puedo quitarles lo que más quieren y aplastarlo. Y apenas fue un empujón,
lo que las convirtió en Caín y Abel. Francamente, creo que les hice un favor. De otro modo, este show del horror las habría arrastrado por otros años antes de que se liberaran y continuaran. Tal vez tiene razón. Fue estúpido pensar que seríamos amigas después de la preparatoria. Tú harás lo tuyo. Yo haré lo mío. Y luego, en 10 años, nos veremos en una reunión. Felices. Tal vez así es como deba ser. Si eso sientes en realidad, entonces debemos dejar de evitar lo inevitable y terminar esto aquí ahora. Eso es lo que siento. Bueno, eso duele. Ay, pero no tanto como esto. Hoy tienen que estar bromeando. Y con eso, la revolución terminó. La policía me soltó, llamando el Egyptian una broma malintencionada, pero finalmente inofensiva. Después de una dura suspensión, Mindy regresó a la escuela. Y todas las hermandades volvieron a ser las de antes. Drogué a todos. Todo científico tiene su arrepentimiento. Mira Oppenheimer. Tuve tiempo para pensar mientras estaba castigada. No, solo fue un rito adolescente que de paso arruiné. Destruí lo bueno que hice. Tuve la oportunidad en realidad de cambiar las cosas y cuando lo logré al fin, no fui diferente a Whitney Bennett. No te diré que estuvo bien lo que hiciste. Pero te entiendo. Es duro sentir que das lo mejor de ti y que las personas no lo valoran. Siempre habrá gente así, eso no cambia después de la preparatoria. Y puedes pasar la vida tratando de vencerlos o probar que están mal. O desquitarte de ellos, pero es energía mal empleada. Lo que necesitas es descubrir qué y quién es importante para ti. Y pelear por eso. El resto no importa. ¿Señor Flemings? ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¡Tengo! ¿Qué haces aquí? No podía dejarte entrar ahí sin que supieras lo orgullosa que estoy de ti. Mindy... Entré a Meet hoy. Y no significó nada porque no estabas para celebrar conmigo. No sé cómo se desmoronaron las cosas. Bueno, no, sí lo sé. Me volví una doctora Strangelove. Pero lo que dijiste sobre ser amigas de preparatoria. Tú no eres mi amiga de preparatoria. Tú eres mi mejor amiga. Somos las radicales dos. Tú siempre sabrás de la planta que me... Como hizo este puente dental. Siempre sabrás que prefiero números impares menos el 11. No sé a dónde nos llevará la vida.
Espero que los Grammy del 2020 y el primer humano establecido en Marte. Pero no me importa, porque todo lo que sé es que te quiero en mi vida entera. En verdad lo siento. Y volví. Siento haber estado ocupada explorando mi sexualidad. Está bien, la sexualidad es importante. Oh, por Dios. Me alegra que estés aquí. No tienes idea, me estoy acobardando. Muérame. ¿Recuerdas las finales de la feria científica? Estaba tan nerviosa que casi vomito en mis cultivos bacterianos. Me hiciste hacerlo. Bien. Bien, únelo todo. Yo creo que sé qué hay que hacer. ¡Alcanza las estrellas! Porque tú eres mi amiga y lo logras cada día. ¿Señorita Schellenberger? ¡Aguarda! Hacer o no hacer. No hay intentos. Cierto. ¡Esa es mi amiga! Mi mejor amiga. ¿Sí, tu Star Wars? El final de eso. Terminó la preparatoria. Y tal vez solo fue el síndrome de Estocolmo hablando, pero por primera vez sentí que iba a extrañar ese lugar. Tratamos tan duro de derrocar al sistema entero que perdimos la visión de lo que en realidad era la preparatoria. Personas. Personas en el interior. Personas en el exterior. Personas descubriendo quiénes son. ¿Quién quieren ser? ¿Quién no quieren ser? Oye, ¿es en serio? Porque no importa quién eres. ¿El rey del baile? ¿La fashionista? ¿O el futuro senador desagradable? La preparatoria es lo mismo. Es el mejor momento. Es el peor momento. Lleno de personas maravillosas. Y otras personas no tan maravillosas. Y es una vez en la vida. Y logramos pasarla. Lo hicimos. Somos miembros de la sociedad. Tenemos el diploma. Podemos probarlo. Sí. Sí, es bien. Bien hecho también para ti. Te quiero. Te llamaré Wellesley. De acuerdo, Penn State. ¡Chicas! ¡Vamos! ¡Hola, chicas! ¡Jordi! Eso fue clásico. Miren. Hola, Mindy, Jody, Claire, Virginia, Sugar. Me preguntaba si tal vez podrías honrarme. Te veo esta semana, Martín. Gracias. Oigan, el corazón quiere cualquier cosa pálida y anteojuda, es lo que quiere. No sé por qué te ves tan engreída, porque ¿sabes qué es lo que sigue? Conseguir de tu primera cita. Sí. Sí. Viene por mí. ¿Te veo esta semana? Hecho. Adiós. Es mi chofer. Escúpelo. ¿Qué harás el siguiente año? Algo de esto, algo del otro. Solo veré a dónde me lleva el viento. Esa chica estará en la CIA. Uh-huh. Sin duda. ¿Estás lista, Dolores? Ni creas. Esa mujer me parió. Ella puede llamarme como quiera. No hay problema, Dolores.
golpea, Dolores. Nos vemos en el verano, Dolores. Adiós. Te lo dije. Ya te extrañamos, Dolores. Te amamos, Dolores. En realidad, un golpe duro, Dolores. Así que Martín y Dolores. Raro, ¿cierto? ¿Quién lo pensaría? Tengo... Aguarda. Casi lo olvido. Ábrelo. Un boleto de tren en clase económica de Boston a la ciudad de Nueva York. El siguiente año será épico. ¿Siguiente año? Aún tenemos el verano. ¿Maratón de Battlestar? ¡Oh, lo sabes! Inadaptados. Whitney fue a Wall Street, donde fue nombrada una de las 30 Forbes menores de 30 de quien cuidarse. Literalmente. Claire y Dolores comenzaron una asociación. Cállense y fortalezcan a las niñas. Virginia fue reclutada por cierta agencia de seguridad nacional y actualmente es... censurado. Jody está en la escuela de música trabajando en su primer álbum. Jody y Dave siguen juntos. Así como Herbie Carl. Acción de Gracias es extraño, pero es genial. Mindy está en Meet conociendo nueva gente, viviendo al límite. Sigue luchando porque algún elemento químico tenga su nombre. Mindy usó el boleto de tren de Jody. Fue el primero de muchos. The same skin better. But if this is the end, then why?
Fin.